Acompaña en esta gira que iniciamos precisamente el día de ayer en Pérez de León. Obviamente, muy buenos días a las dos señoras candidatas y al señor candidato que se integraría en el transcurso de la actividad. Para estas actividades que tenemos en los centros universitarios, para el tribunal, muy importante el tema, porque queremos que los candidatos, el candidato y las señoras candidatas, presenten sus propuestas, planteen sus ideas y haya una retroalimentación de los electores, que son los estudiantes y funcionarios de la universidad, a este proceso convocado. Esto precisamente lo establece el artículo 10 del reglamento electoral, una actividad que lo iniciamos con la elección de concejales de aproximadamente hace 2 años y que queremos, a nivel del tribunal, darle este espacio a las zonas más alejadas de la sede central, precisamente para el intercambio de ideas y propuestas a nivel del futuro que queremos como universidad. La actividad tiene varios momentos. Vamos a compartir esos momentos del proceso electoral. Vamos, ahora que tenemos un celular, vamos a solicitarle, porque tenemos un espacio muy cerrado, a todos los compañeros y compañeras asistentes que pongan en vibrador o en silencio sus aparatos móviles. Se los agradeceríamos mucho. Por parte del tribunal, tenemos a la compañera Chile Arguedas, que es la delegada nuestra, y a don Bolívar, que Chile le va a ceder la palabra a don Bolívar para dar la bienvenida al evento. Buenos días, compañeros, digo yo, estudiantes, acá del Centro Universitario de la UNED en OSA. Empezar por el agradecimiento a ustedes por haber atendido la invitación del tribunal para participar en esta actividad propuesta para el día de hoy acá en el Centro Universitario de la UNED en OSA. Saludar a doña Marlen, a doña Rosa, a Rafa y los compañeros del tribunal. Darles la más cordial bienvenida acá al Centro Universitario de la UNED en OSA. Para nosotros esta actividad es muy importante. Sabemos que tanto en la parte académica los estudiantes tienen N cantidad de inquietudes. Nosotros como funcionarios de pronto tenemos mayor oportunidad en otros espacios de plantear nuestro sentir, nuestra forma de pensar, las cosas que nosotros creemos convenientes para potenciar el desarrollo de los centros universitarios. No así los estudiantes en igual medida, por eso es muy, pero muy importante esta iniciativa del tribunal, y donde tenemos hoy acá, y les damos la más cordial bienvenida nuevamente a las compañeras candidatas, y tengo la fe que en un momento más se va a integrar el señor Luis Guillermo Carpio, que es el otro candidato que va a estar acá en esta mañana atendiendo el mensaje que nos va a dar y además escuchando las inquietudes y respondiendo a esas mismas en esta actividad. Bienvenido, don Luis Guillermo. Entonces, bienvenidos, y no quito más tiempo para que podamos sacarle el mayor provecho a esta actividad tan importante. Buenos días. Bueno, muchas gracias, don Bolívar, y muchas gracias a Chile por la organización de esa actividad también, que es muy importante en este proceso electoral. Para entrar en materia de la actividad convocada, vamos a tener diferentes momentos de este encuentro, donde vamos a tener una exposición del señor candidato y las dos señoras candidatas por 15 minutos. Ya ellos saben el orden de la exposición. Vamos a tener un espacio de preguntas de aproximadamente 15 minutos para el micrófono abierto. Las personas que estén a bien a hacer consultas o preguntas al señor candidato y a las señoras candidatas pueden hacerlo. También vamos a tener un espacio de respuestas de las personas proponentes a este proceso de rectoría, y ellos van a tener 5 minutos para ese espacio. También vamos a tener una réplica después de esas respuestas por un espacio de 4 minutos, y haríamos un cierre con las dos señoras candidatas y el señor candidato por 2 minutos. Después de eso hacemos el agradecimiento por parte del centro universitario para el cierre total de la actividad. Sin más por el momento, más bien, y darle la palabra a los protagonistas de este proceso electoral convocado
Rectoría 2014-2019, le daríamos la palabra a doña Marlene Víquez. Buenos días, estudiantes, todo el personal del Centro Universitario de OSA, muchísimas gracias por recibirnos hoy acá. Esta servidora, en el brochure que les entregó a ustedes, podrán ver al inicio cuál es el propósito de por qué se postula a la universidad. Dice así: lo que más me motiva a postularme como rectora de la UNED es trabajar por la consolidación de una institución que democratiza la educación y el conocimiento, se vincula a profundidad con las necesidades de las regiones y de los distintos sectores de nuestra comunidad nacional y que aporta de manera crítica y propositiva los grandes asuntos nacionales. Los puntos esenciales que están en mi plan de trabajo, si abren el brochure, que no me da tiempo en 5 minutos exponer, en 15 minutos exponer, pero sí puedo centrarme en aspectos importantes. Tiene 6 ejes esenciales, que es la persona, el sistema de gestión académica y administrativo y el papel de la planificación. El tercer eje es la universidad y la sociedad. El cuarto eje, la internacionalización y la cooperación. El eje 5, el desarrollo del talento humano y su relación con la gestión. El eje 6, la visión de la universidad al concluir el 2019 como consolidación de lo que uno miraría después de un plan de trabajo. ¿Cuál es el eje principal de la universidad? La razón de ser, los estudiantes. Por eso es que el eje principal aquí es la persona. Y ese es el eje número 1, donde dice posibilitar la autorrealización del estudiante, la permanencia y éxito académico del estudiantado, interesa el fortalecimiento del programa de becas estudiantes, los servicios de vida estudiantil y la labor de los profesores tutores en los procesos de orientación, acompañamiento académico. Pilares fundamentales para la incorporación, permanencia y éxito del estudiante. Son muchos los estudiantes que ingresan a la UNED, pero son muchos también los estudiantes que desertan de la UNED. ¿Y por qué? Porque precisamente la UNED fue hecha para las regiones que más la requiere, que son las regiones más alejadas del área central. En ese sentido, requieren de un acompañamiento académico que sea efectivo y además requieren de los servicios de vida estudiantil que los oriente, los apoye y sobre todo he comprobado por trabajos que he llevado a cabo que sin una beca difícilmente a muchos estudiantes les es difícil permanecer en la universidad. También dentro de este plan está lo que es el fortalecimiento de los centros universitarios, hacer una realidad lo que es la delegación y desconcentración administrativa de los centros universitarios que le permita constituirse en espacios académicos con vida propia. ¿Qué significa eso? Que es la UNED de OSA, es la UNED para la comunidad de OSA y en ese sentido debe responder a las necesidades educativas de la región de OSA. Todos los programas que se llevan a cabo de investigación, de extensión, programas docentes o carreras, como le llamamos nosotros, tienen que responder a las expectativas. Es lo que nosotros conocemos como la regionalización curricular. Luego, también en el sector administrativo interesa la separación de la carrera universitaria en 3 vertientes. La carrera universitaria para el sector administrativo, la carrera universitaria para el sector profesional administrativo y la carrera universitaria para el sector profesional académico. De manera que tengan realmente una opción los profesionales de la UNED del sector administrativo de ascender en carrera universitaria que hasta el día de hoy se les ha dificultado. Luego requerimos hacer una reforma total del Estatuto Orgánico de la Universidad, porque el Estatuto Orgánico de la Universidad fue elaborado a inicios del año, cuando empezó la UNED, 1980, y tiene una visión que ya a los años que han pasado, 37 años, necesita modernizarse muchas de las gestiones. Entonces ustedes comprenderán que si entran al capítulo, por ejemplo, especial de los estudiantes, hay que profundizar y hay que fortalecerlo más. Hay un capítulo especial de los estudiantes, hay un capítulo especial de la asociación de estudiantes que tiene que verse con mayor claridad cuál es esa participación especial que tienen. Esta servidora, debo decirles que fue miembro del Consejo Universitario del periodo 86 al 90 y en ese periodo fue la que impulsó la
participación estudiantil en la conformación con la Federación de Estudiantes. Existía una federación en el papel, pero tuvimos que impulsarla desde el Consejo Universitario para que fuera una realidad. Y también en el periodo cuando llegó al Consejo Universitario 2000-2010, en ese periodo se conformó lo que es el, hoy el Fondo Solidario Estudiantil de la FUNED. Sin ese fondo, muchos estudiantes no podían viajar a la sede central para poder participar en lo que es en la toma de decisiones. También interesa el fortalecimiento de las escuelas, porque lo que se llama la autonomía gestión, para que ellas puedan desarrollar más programas de, vinculados con la docencia y la extensión y la investigación. En el caso, todo este accionar no es desde la sede central, sino desde los centros universitarios, porque la UNED es, son los centros universitarios. Luego tenemos en el eje 3, que es la universidad y sociedad, es una mayor presencia de la UNED, por ejemplo, en el caso de OSA, que ahora están en la Semana Cultural de las Esferas, ¿verdad? Es muy importante que la presencia de la UNED se sienta con participación de quién, de todos los funcionarios del Centro Universitario OSA, pero sobre todo de los estudiantes de OSA, de manera que la comunidad se dé cuenta que realmente la UNED tiene presencia en los eventos que lleva a cabo la comunidad y que responden precisamente a esas necesidades y a esas expectativas. Luego tenemos lo que es las pasantías, que es muy necesario, pasantías estudiantiles, pasantías de funcionarios, pero pasantías hoy, dentro de este proceso de globalización que se ha llevado a cabo, es muy importante que las pasantías sean conocidas por los estudiantes, para que los estudiantes de las distintas regiones y desde los distintos centros universitarios tengan oportunidad a esas pasantías. No solamente se concentren en determinadas personas, sino que puedan ser abiertas para que los estudiantes puedan el día de hoy mirar desde otros anteojitos, como le digo yo, las otras situaciones que ocurren en otros países. También tenemos lo que es el desarrollo del talento humano. Es necesario. Una universidad, la UNED es una universidad, es una institución educativa que genera conocimiento, que debe desarrollar programas de extensión, que debe demostrar que los programas que ofrece son efectivos. Cuando digo efectivo, es que llegan en el momento oportuno y realmente los estudiantes pueden optar por un grado académico o un técnico, que es la universidad que también les puede dar. En ese proceso que tiene que llevar a cabo, la universidad tiene que mostrar que es una praxis educativa que responde a algo fundamental, y eso es lo que quisiera leerles acá. Una institución que aplica en su praxis educativa estrategias democráticas, autónomas e innovadoras, para promover el respeto, la convivencia, valoración de otros saberes, equidad de género, ética ambiental, derechos humanos y con ello la inclusión y la equidad social. ¿Por qué? Porque es una universidad pública, es una universidad que es financiada con recursos del pueblo costarricense, es una de las mejores conquistas que ha logrado el pueblo costarricense y que debemos protegerla para que personas de OSA y de otras partes de todo el país tengan la oportunidad. Esta, y aunque me llama mucho la atención, porque el día de ayer en San Isidro, que estuvimos en general, la mayoría eran mujeres, aquí hoy la mayoría son varones. Pero a nivel general, déjenme decirles que más del 60% de los estudiantes de la UNED son mujeres. Yo diría que es la universidad que le da la oportunidad a la mujer para poder salir adelante. Muchísimas gracias. Cualquiera, ahora esperaría más bien las preguntas de ustedes para poderles responder. Bueno, muy buenos días, compañeros. Yo soy la nuevita del grupo, no porque sea la más jovencita, pero soy la nuevita del grupo. Mi nombre es Rosa María Vindas Chávez y para mí es un honor que la UNED me haya permitido ingresar en esta contienda electoral y poder participar con estudiantes, poder participar con las comunidades de los diferentes lugares de este país, porque creo que es a través de estos procesos democráticos donde todos podemos participar, presentar nuestras ideas y buscar las mejores decisiones que debamos de tomar.
el día de hoy quiero iniciar presentándome. O sea, yo soy un ser para ustedes totalmente desconocidos, totalmente desconocida. Hasta hoy tal vez me están viendo muchos de ustedes, tal vez los compañeros administrativos de la UNED no me conozcan en persona, pero me conozcan porque he tenido la suerte de ser la jefe de recursos humanos de la UNED. Y hay una realidad, he generado cambios, he generado tal vez polémica en la UNED, porque por tradición, donde Doña Rosa está, es otra cosa. Y es la idea que les vengo a vender a ustedes. Obviamente, ¿quién es Rosa María Vindas? Una persona que le gusta el cambio, una persona a la que le gusta la innovación, una persona que no cede ni ante el poder, ni ante las dificultades, ni ante las vicisitudes, y que tiene una visión diferente. Por ejemplo, yo vengo de una familia de 13 hijos. Tuve que aprender a compartir, o compartía o compartía. Tuve que aprender a sostenerme porque tenía hermanos varones. Y después de 8 hombres vino Rosa Vindas, que es una mujer. Y entonces, imagínense ustedes lo que era sostenerme con mis criterios, con mis hermanos, cuando todos ellos eran varones y había que luchar la posición de la hermana menor. Aprendí en esa familia que me dio una serie de valores, valores que quiero, y en mi propuesta ustedes van a ver, ya sea en la página del tribunal, ya sea en mi Facebook, ahí lo verán, acá estará mi publicidad o mi propaganda, Facebook, Twitter, en todo lado podemos hablar y vamos a poder hablar de las propuestas. Lo que he hecho son los valores de mi vida, los valores que me han marcado, tratar de trasladarlos a un plan de trabajo que vamos a llegar a generar en conjunto. Que obviamente no tengo la experiencia de doña Marlene, no tengo la experiencia de don Luis, que ya han tenido la oportunidad de ejercer actividades de decisión en la UNED. He sido directora de Recursos Humanos y ahí he tratado de imponer algunos pequeños cambios que eran de conformidad a mi punto de vista, lo que correspondía para ese mi campo de trabajo. Economista, máster en comercio internacional, licenciada en Recursos Humanos y una persona que le gusta ver lo que es el ser humano y tratar de ubicarme donde estoy. Por ejemplo, con el permiso de ustedes, aquí en este grupo, quiero hacer algo que tal vez no es lo pertinente, porque hay que respetar a las mayorías, but I want to say you thank you for staying here, because I know that you only speak English, and you need to have some translator, but I know that you can't stand a little Spanish. Okay. Es importante ver lo que nosotros tenemos. Yo soy pésima en inglés. I have a very bad English, but I tried. Yo soy muy mala en inglés, pero yo trato, ¿por qué? Porque tenemos que tener una comunicación entre todos nosotros. De mis planes de trabajo, ¿qué pretendo? Un cambio. La UNED necesita un cambio, pero un cambio tal vez no radical. Los cambios creo que tienen que ser paulatinos, pero sí necesitamos, sin variar la normativa de la UNED, sin variar el espíritu de la norma, la teología de la norma, de por qué se creó la UNED, que es llegar a las personas que más lo requieren, donde muchas veces, por tradición, hemos dicho que quien más lo requiere son personas de lugares más alejados. En este caso, tenemos la gente de OSA, que efectivamente, no hay que hacer mucha investigación, aquí está el resultado. Somos una universidad presente en OSA. No creo que ninguna de las otras universidades esté aquí presente. Entonces, pero lo cierto es estatales, ¿verdad? Podemos tal vez tener otras universidades que también, pero es importante que la UNED está presente en OSA y les da la oportunidad y cumplimos con lo que dice la ley. ¿Qué es lo que dice la ley de creación de la UNED? Que la UNED es la universidad estatal que debe tratar de llegar a aquellas personas que menos opción tienen de llegar a acceder a la universidad estatal.
aquí lo estamos haciendo, pero no es solo porque sean alejados, no solo porque estén alejados. Mi criterio o lo que yo estoy tratando de impulsar es que también tenemos que llegar en este momento quienes no están pudiendo accesar a este tipo, a la universidad, la gente que está en los call centers, los profesionales jóvenes de acá, de EOSA, de San Vito, de otros lugares, de San José, que por la situación del país requieren en este momento estudiar y trabajar, y para poder estudiar y trabajar deben de tener una flexibilidad horaria que les permita acceder a la educación. Quienes hacen uso de la UNED como docente, que tengo ya 20 y resto de años de ser docente, mucho, y tiene doña Marley la razón, son las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos varios roles y tenemos que ubicar el espacio para poder, además de cumplir los roles de producción y los roles de atención a la familia, tenemos que ubicar los espacios para poder estudiar. Entonces nos cuesta un poquitito más. Nada es imposible. Si nosotros nos ponemos metas, podemos llegar. Dentro de mis ejes, ahora sí entrando un poquito más a lo que es la propuesta, ¿cuáles son los ejes que yo propongo? Calidad. Yo creo que calidad ante todo. Nosotros estamos en un mundo competitivo y cuando nosotros, si estuviéramos en Harvard, anduviéramos aquí el rótulo. Yo estoy en Harvard. I am of Harvard. ¿Okay? Pero si nosotros estamos orgullosos de la UNED, ¿nosotros qué tenemos que decir? Somos de la UNED. ¡Qué honor! Para mí un estudiante que sale de la UNED como directora de recursos, bueno, perdón, como jefe de oficina de recursos humanos, persona que conoce de las competencias y la gestión del talento humano, y yo tengo que proceder en un proceso de selección, una persona que es autodidacta, porque en la UNED hay mucho de autodidacta en estudio, es una persona que tiene una predicción de competencias para el trabajo muy positiva. Entonces, ¿por qué no estar, por qué no identificarnos, por qué no ponernos la camiseta de la UNED y decir, soy de la UNED, orgullosamente de la UNED? Y es lo que debemos de posesionar. ¿Por qué? Porque de esa forma, no solo nos va a permitir a la institución definir que somos líderes en este campo, sino que más personas van a buscar el estudiante UNED. Tenemos una gran ventaja en UNED y es las carreras acreditadas. En este momento, la UNED, a diferencia de cualquier otra universidad pública, acredita sus carreras y sus carreras acreditadas son a nivel nacional. La Universidad de Costa Rica acredita sus carreras en la sede Rodrigo Facio, las otras universidades en sus sedes. La UNED, por ser con un sistema a distancia, la carrera acreditada es a nivel nacional. Entonces, imagínense ustedes aquí en OSA, que tienen más dificultad de accesar a la educación y a otras universidades, tienen la gran ventaja de que algunas de las carreras que la UNED les ofrece, se las ofrece acreditadas. Tecnología. Somos una universidad a distancia. Sé que hay una discrepancia entre la universidad virtual y la universidad a distancia. Conozco de que el no acceso a tecnología puede generar discriminaciones, que es una de las cosas que yo más procuro de no aplicar. Pero la verdad es que la virtualidad es lo que más nos ayuda a tener acceso a mucha información, a mucha investigación, y la UNED, no solo basándose en la virtualidad, pero sí requiere, y en eso don Luis Guillermo ha iniciado el camino con todo el proyecto AMI que se dio en su administración. Bueno, hay que sostener ese camino y hay que mantenerlo a toda costa. ¿Para qué? Poder llevar esa tecnología a quien no la tiene. Miren, ahora con una tablet y un teléfono celular, cuando entra la línea, ¿verdad?, cuando nos da conexión, podemos estar conectados. Y eso nos da mayor posibilidad. Respecto a las competencias, ese es uno de los más grandes cambios que yo quiero promover. Si nosotros tenemos profesores contratados adecuadamente por un proceso de selección, estos deberían de ser profesores óptimos para trabajar con estudiantes UNED,
con estudiantes a distancia, no solo la tutoría, es tener la presencialidad del profesor cuando el alumno ocupa, porque somos estudiantes a distancia, y hay momentos en que si no venimos a una tutoría, una llamada, una conexión por internet, tiene que haber una forma que nos permita que esa persona que es tutor, que esa persona que demostró sus competencias para ser un tutor a distancia, las ejerza. Pero para eso, ¿qué se requiere? Se requiere que las instancias competentes para determinar quiénes tienen las competencias para eso sean las que elijan. El problema de que la selección de los tutores por mucho tiempo se ha excluido de un proceso de selección técnico, para mí es mucho lo que refleja el que nuestros tutores a veces no sean lo buenos que deben ser para nuestro sistema. La equidad, equidad ante todo. ¿Cuáles son las carreras que se demandan en OSA? Don Bolívar será la persona que nos tenga que decir. Don Bolívar es el que tiene las competencias para decirle a la academia, para decirle a la administración qué ocupamos en OSA. Don Bolívar debe tener la posibilidad de manejar el presupuesto. Don Bolívar tiene que tener la posibilidad de interactuar con la comunidad. Hay que posesionar los centros. Y posesionar los centros es que en los centros se imparta lo que los centros necesitan. Y por último, la transparencia. Nosotros tenemos que actuar transparentemente. En la parte administrativa eso es muy importante. Tenemos que tener información disponible para todos, pero desde el punto de vista del estudiante, que es el que ahora a ustedes más les interesa, ¿cuál es el plan? Tenemos que estudiar una metodología para ver cómo las necesidades que nosotros tenemos son cubiertas. ¿Qué requiere la UNED? La UNED debería de tender, desde mi perspectiva, a ser una universidad donde impulsemos mucho el inglés, por ejemplo. Yo sé que aquí hay un grupo, pero no solo un grupo que quiere estudiar inglés. Deberíamos todos los estudiantes tener como una línea transversal, por más que nos cueste. Viera lo que yo soy como una lorita caminando, porque yo en inglés, nanay, nanay, pero sé que es importante. Y por más que nos cueste, la UNED debería incorporarlo en su currículum. Que los estudiantes deben ser más participativos, definitivamente. Tenemos participación en todos los ejes, en el Consejo Universitario, en estudiante, en la sesión, en los consejos regionales hay un estudiante, pero el estudiante tiene que participar más. La UNED es de ustedes. Ustedes son los que definen qué es lo que necesitan y la UNED tiene que estar para servir. Quien no sirve, quien no está para servir, no sirve. Así es que nosotros somos funcionarios públicos que estamos al servicio de ustedes. Muchas gracias. Muy buenos días. Un saludo muy especial a doña Rosa y a doña Marlene, a las autoridades del Tribunal Electoral y don Bolívar y a Chile y la gente del Centro Universitario. Y a ustedes, estudiantes y también gente de OSA, caras conocidas, bastantes. Hoy vengo en otras circunstancias. He visitado esta sede en bastantes ocasiones, casualmente buscando las alternativas para que se tenga una mejor posibilidad de desarrollo del centro universitario, de la UNED y su presencia en esta zona. Sin embargo, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, efectivamente. Pues, aunque soy el rector, hoy quiero presentarme ante ustedes como el candidato, la persona que aspira a tratar de sobrepasar un periodo en la rectoría, y lo hago bajo una convicción muy especial, porque siento que estos 4 años como rector todavía necesito la oportunidad para poder consolidar muchísimas cosas.
El periodo que pasamos ya es un periodo superado. Sin embargo, fueron tiempos de mucha lucha, tiempos de buscar la forma de cómo poder consolidar la universidad en el país. Pero en esas luchas que dimos, que fueron muy gloriosas para la UNED y para las universidades públicas de Costa Rica, y que dichosamente le correspondió a la UNED y a este rector liderarlo ante la sociedad costarricense, liderar sobre la Universidad de Costa Rica, con la Universidad Nacional, con el Instituto Tecnológico, nos permite a nosotros poder establecer cuáles son las condiciones que la UNED necesitaba para poder desarrollarse. En ese plazo, en ese periodo, iniciamos un proceso de consolidación para ver cómo hacíamos para que nuestra misión, la misión de llevarle educación a nosotros, a la población costarricense, principalmente a las personas que no tienen la posibilidad de accesar la educación tradicional. Y nos damos cuenta que tenemos que para poder dar ese salto, para poder encontrar que los estudiantes y las estudiantes de la UNED reciban equidad, teníamos que fortalecer los centros universitarios. Nosotros no podíamos pensar siquiera en un proceso de desconcentración de actividades cuando había una situación tan dispar en las sedes universitarias. Centros universitarios pues, que tenían muy buenas condiciones y había centros universitarios que no las tenían, como cuando ustedes estaban en el colegio y los gritos de Bolívar, que cuando se inundaba aquello, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podíamos pensar nosotros en dar un salto de calidad si no resolvíamos eso? Bueno, hoy estamos en mejores posibilidades y eso es muy importante. Entonces, la labor que hemos venido pensando nosotros es buscando que ustedes reciban equidad. Y esa equidad que es dificilísima en este país tan limitado. Ahora que veníamos de camino, tuvimos un atraso en la salida del hotel en Pérez Zeledón. Y sabíamos que nos íbamos a atrasar más o menos 8 minutos. Y cuando trato de comunicarme al centro, durante casi 20 minutos no teníamos señal de celular. Eso en las cercanías de San José no existe. O sea, ahí es donde yo me decía, bueno, si me pasa esto a mí, bueno, llamo al centro y trato de localizar a don Bolívar o alguien, me comunicaran con alguien internamente y no me podía comunicar con nadie. Y si le pasa esto, o sea, ¿cómo? Venía pensando casualmente en las limitaciones que deben de tener los estudiantes para poder comunicarse, para poder recibir sus tutorías, más todavía si se les está dando virtualidad en los elementos de la academia. Y es ahí donde uno tiene que empezar a sensibilizarse, y lo hago con todo respeto, que efectivamente ustedes tienen razón para estar pegando el grito cuando la desigualdad entre la zona rural y San José es tan grande. Entonces, ahí es donde nosotros pensamos cómo poder caminar en una sola visión, pensando en el futuro. O sea, no podemos pensar en otra cosa. Yo ya no puedo ver hacia atrás, sino ver lo que viene, prepararnos para lo que viene, ofrecerle a esta institución solidez, pero más que todo, además de solidez, un liderazgo que ha sido demostrado a través del tiempo. O sea, nosotros hemos consolidado una institución que en este momento no es casualidad que se nos respete a nivel nacional y a nivel internacional, y no por lo que haya hecho ese rector, es un trabajo de muchas personas, pero esos elementos tenemos que tomarlos y fortalecerlos. En esa búsqueda de la equidad viene la otra, que es cómo hacemos nosotros para fortalecer la cobertura de la universidad. O sea, cuando hablamos de cobertura, estoy hablando sobre todo de cómo hacemos para distribuir la universidad en las regiones. Porque en San José, pensar que la UNED siga creciendo en San José no deja de ser una limitación, porque ya tenemos más de casi 8.000 estudiantes en el centro de San José, pero todavía tenemos sedes como esta que tienen un potencial todavía mucho mayor. Y yo la relaciono ese potencial con la cantidad de estudiantes que nosotros tenemos aquí y la cantidad de estudiantes que se gradúan en colegios, que se gradúan, sobre todo recientemente, y que no tienen la posibilidad de ir a una universidad.
Entonces, esa posibilidad se tiene que abrir desde varios frentes. Por ejemplo, tenemos que ser atractivos para que las personas que quieran estudiar puedan hacerlo. ¿Cómo podemos hacer para ser atractivos? Bueno, con carreras que sean llamativas. A mí muchas veces los estudiantes me han dicho, es que yo quiero estudiar tal cosa, pero la UNED no la da. Y es muy cierto. Entonces, hemos emprendido un proceso de renovación en la oferta académica, donde ya iniciamos la ingeniería industrial en Alajuela, y estamos por abrir, como plan piloto, porque se va a abrir en todo el país, y estamos por abrir la ingeniería en telecomunicaciones, que para, es en sistemas con énfasis en telecomunicaciones, para poder darle más oportunidad. Pero lo que estamos haciendo es rompiendo el viejo esquema de la UNED, porque casualmente, si nosotros continuamos haciendo lo mismo, vamos a seguir recibiendo lo mismo. El viejo esquema está en que ya no vamos a lanzar esas carreras que son masificadas, sino que vamos a ir puntualmente con estrategias a las regiones. Y probablemente la ingeniería industrial no sea lo que les sea más urgente a ustedes aquí, aunque pareciera que sí, por lo que he visto yo en el censo. O sea, eso es lo que deberíamos pensar, entonces, abrir carreras, no en todo el país abiertamente, sino puntualmente, algo específico para la zona. Esa universidad que hemos estado trabajando nosotros desde hace rato, es una universidad diferente, es cierto, a veces se nos critica por eso, es una universidad nueva, es una universidad con visión de futuro, es una universidad que tiene que prepararse para los cambios que son innegables en el tiempo, es una universidad que ya no tenemos que pensar que vamos a seguir en los 5, 10, 15, 20 años siendo una universidad de papel, cuando ya los niños, las niñas que están en la escuela, en primaria, en secundaria, ya usan un celular, ya abren un celular y le bajan aplicaciones, abren los juegos sin necesidad de que nadie les enseñe. Entonces, ¿por qué tenemos que nosotros limitar a esas juventudes, a esas generaciones que van a llegar a la universidad, ¿verdad? Y nosotros entregarles algo ya que ya no está. Entonces tenemos que pensar en esa renovación. Tiene que ser una renovación muy bien planificada. Aquí tengo mi ayudante, muchas gracias. Una universidad muy bien planificada, donde nosotros estemos pensando en recibir a todas esas poblaciones. Y ahí viene el otro elemento, que es casualmente con el que nos ha preocupado. ¿Cómo hacemos nosotros para que el estudiante de San José, que recibe cierta cantidad de servicios, con una cantidad de facilidades, no sea un estudiante diferente al de OSA, o al de Neyli, el de San Vito, o el de Buenos Aires? ¿Cómo hacemos para que eso se dé? Aparte de la infraestructura país, como eso que acabo de vivir yo, de la angustia de 15, 20 minutos, no poderme comunicar con el centro para decirles que me voy a atrasar 5 minutos. Entonces, me pongo a pensar en esas limitaciones, ¿cómo hacemos para que todo sea igual? Entonces, emprendemos una renovación en la forma de entregar la docencia. Las tutorías que se reciben en San José tienen que ser las mismas que se les da a ustedes. No puede haber diferencia. Entonces estamos emprendiendo una renovación donde, es más, y recuerdo muy bien, y ahora que venía me acuerdo, fue un estudiante de aquí, de Drake, yo no sé si está aquí, que vine en un sábado que los visité una mañana, estaban en tutoría técnica en educación a distancia, y el estudiante me decía, mire, yo vivo en Drake, tuve que tomar, creo que fue una lancha de 15 minutos o 20 minutos. ¿Verdad? Bueno, pero no fue usted la que me lo dijo. Y después, además de eso, tenía que tomar un taxi para llegar aquí. ¿Verdad? Y la estudiante me decía, ¿por qué yo, si tengo el recurso de la internet, en donde ella vivía en ese momento, es una posibilidad, me dice, si yo tengo el recurso, me dice, ¿por qué yo tuviera que desplazarme al centro y no pudiera estar viendo lo que está sucediendo aquí sin necesidad de venir hasta acá? Entonces, eso nos nace a nosotros una idea
de poder renovar la forma, la estrategia de entregar la docencia. Pero tenemos un gran problema para eso, y es un problema que tenemos que resolverlo entre todos, que no todas las personas tienen internet, que no todas las personas tienen una computadora en su casa, que no todas las personas tienen un teléfono inteligente. Entonces, si nosotros establecemos una estrategia de forma indiscriminada, existirán personas que definitivamente van a quedar excluidas. Entonces tenemos que tratar de desarrollar algo que sea integral, algo que sea inclusivo, algo que no sea excluyente, donde el estudiante pueda recibir ese tipo de cosas. Si la persona no va a tener la internet en su casa, si no va a tener la computadora, los centros universitarios, todos los centros ya pueden tener laboratorios de cómputo y la comunicación necesaria para eso. Además, porque me lo preguntaron ayer en Pérez, ¿cómo podían hacer los estudiantes que no tenían una tableta para tener uso, acceso a la tecnología? Y efectivamente los centros universitarios van a tener disposiciones para que los estudiantes puedan accesar a la tecnología. Pero ese es parte de los proyectos. Entonces, ¿por qué es que hoy me vengo a presentar ante ustedes, y lo hago con todo el respeto y el cariño que le tengo a la UNED? No es un asunto de vanidad, no es un asunto de querer posicionarme para siempre en la rectoría, sino más bien todo lo contrario. Es un asunto para que me permitan cosechar lo que venimos sembrando, porque queremos darle continuidad a los proyectos, porque queremos consolidar lo que ya iniciamos, y sobre todo porque entiendo perfectamente, hoy más que nunca, el contexto de la UNED, sobre todo en las regiones, pero entiendo más que nunca el contexto que vive el país. Es un contexto muy complejo, donde vamos a recibir un nuevo gobierno, donde casualmente cuando hablan del recorte del gasto público, va orientado a todos los elementos que son los más costosos, en comillas, para la sociedad costarricense, y viene y nos hablan de los beneficios de las condiciones de las universidades públicas. Eso es lo que a mí me asusta, y eso es lo que a mí me alarma. Y así como hace 4 años levantamos la voz y fuimos a ordenarle y a exigirle al gobierno que nos escuchara, como universidad pública que somos, y que se nos respetara la misión que tenemos nosotros, es que ahora nosotros tenemos que estar muy pendientes de eso, y sobre todo empezar a trabajar desde ya en las estrategias para que la UNED siga creciendo, para que la UNED se nos respete, para que a la universidad se les permita con los recursos necesarios para poder hacerlo. Y eso ya lo empezamos a hacer. Ya empezamos a trabajar en eso. Ya tenemos conversaciones con los posibles nuevos gobiernos y estamos en una forma próxima a consolidar proyectos que han estado pendientes. Y tenemos beneficios, tenemos oportunidades, pero más que todo tenemos la responsabilidad de llevar esta universidad por el rumbo correcto. Muchísimas gracias a ustedes por atendernos hoy, por recibirnos en esta sede, y sobre todo el poder tener ahora una interacción que es lo más importante, conocer cuáles son sus inquietudes. Sí. Buenos días. Bueno, voy a agradecerle a las dos señoras candidatas y al señor candidato por ajustarse el tiempo. Ojalá que en el resto de la dinámica también nos sigamos ajustando el tiempo. Seguidamente vamos a abrir el espacio de preguntas y consultas por parte del auditorio que nos acompaña. Y dejo el micrófono abierto para las consultas o preguntas. Dale paso a mi compañera. Rafa, muchachos, las preguntas podemos hacerle directamente a los tres o como a los demás. Con micrófono, por favor, para la transmisión. Buenos días, mi nombre es Marvin Espinosa. Yo quiero hablar tal vez un poquito qué harían con la sensibilización, o cómo sensibilizar a los tutores, que muchas veces usted habla con el tutor dice no, y usted llama más arriba, y ya después el tutor, sí. O sea,
el estudiante está quedando mal ante el tutor. Entonces, ¿qué harían ustedes en ese particular? La siguiente pregunta sería, he visto, y algunos compañeros me han dicho, el abuso de en las materias virtuales, tal vez 5 PDFs de 150 páginas, y tenés que leerlos en una semana para hacer un ensayo que vale 2 puntos. O sea, o 5 puntos. Eso no es válido. Si usted va con un material de un cuaderno, de un libro, perdón, ¿no?, que tiene 450 páginas y usted tiene un mes y medio para leer 450 páginas, ¿cuánto es un PDF? O sea, no cabe la relación. Vamos a recoger las consultas y después los candidatos a la orden. Bueno, yo soy estudiante de un curso de inglés, lo estoy tomando por aparte. También pensaba matricular en la UNED ya carrera, pero estoy preocupada por dos situaciones. La primera, que ahorita se hablaba, era de que, bueno, la UNED es una universidad que trata de que los estudiantes que no tienen la posibilidad de estar en otra universidad o que no tienen ninguna otra posibilidad, entren en la UNED a llevar una carrera, un curso, pero un curso, el curso que nosotros estamos llevando, cuesta 97 mil colones por cuatrimestre. Yo conozco de muchas personas que quieren tomar un curso de estos y no se puede. ¿Por qué? Porque el dinero, y aparte, esto es una zona, no es como San José, no hay tanto trabajo, se dependen de muchas cosas para adquirir dinero. Entonces, para mí eso es una preocupación. Hay muchos que entran en el primer cuatrimestre y salen porque ya no hay dinero, no se puede. Yo siento, y todavía eso va incrementando, ¿verdad? Yo siento que eso debería verse, primero porque yo entiendo que este es un curso de calidad, entiendo que la UNED es una universidad de calidad, entiendo que los profesores son de calidad, pero también entiendo que nosotros, ya imagínense, somos jóvenes, algunos no trabajamos y dependemos de un padre o de una madre. Me gustaría que se viera eso, eso es una preocupación. La segunda sería, nosotros recibimos exámenes colegiados, los hacen otros profesores, general, ¿verdad? Entiendo también que eso mide la calidad del curso y todo. Yo llevo muchos años llevando inglés, estoy motivada a hacer un examen y llego a tal examen y resulta que salgo desmotivada, no porque no estudié, sino porque no entendía nada de lo que me estaban pidiendo hacer en el examen. Entonces, yo manejo bien el inglés, bueno, sí, tengo un buen nivel de inglés, lo que sucede es que son exámenes que quizás el profesor que lo hizo no sabe o no está adaptado a lo que nosotros estamos viendo. Quizás las instrucciones, me gustaría que se viera eso, porque yo llego a un examen, estudié un montón, son muchos temas, digo yo, bueno, es pan comido, un examen más, y llego y al final salgo desmotivada porque ni siquiera, yo le preguntaba a un profesor y era tan difícil, estaba tan confuso. Sería bueno que el mismo profesor que nosotros, con el que recibimos, hiciera el examen. Porque él conoce lo que está pasando el grupo. Bueno, para mí ese es mi punto de vista. Y lo otro es que son pocos cursos. Tal vez hay jóvenes que quisieran recibir un curso, pero lo cierran. Hubo un grupo de jóvenes que se cerró. Aparte que hay muchos que le gustaría llevar cursos como los guías locales y quizás no hay presupuesto o no se ha abierto. Entonces me gustaría que se viera eso. Esas son mis preocupaciones. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Sergio Ramírez. Sergio. Mi duda, mi pregunta es, muchos de aquí están estudiando carreras como docencia, muchos de aquí están estudiando también, no sé, ingenierías, lo que esté al alcance, leyes, no sé, no conozco de todo el programa, pero
me alarma una cosa. La UNED también da las carreras de educación. La universidad privada gradúa rápidamente un profesor. 3 años y 8 meses, con licenciatura y todo. Y aquí hay un montón de personas que va a sacar esta carrera y va a meterse al MEP y va a afrontar las circunstancias de que el MEP no va a poder darle una plaza, no va a poder darle un nombramiento interino porque se le da el espacio a un estudiante de una universidad privada. Sabemos que el estudiante de la universidad privada fue, hizo los 3 años y 8 meses, y aquí nosotros, o aquí que está estudiando eso, yo no estoy estudiando eso, estoy estudiando un curso de inglés, el compañero de ella, va a tener que afrontar un periodo más largo, 6 años. Entonces, mi propuesta sería, mi pregunta sería, ¿la UNED podría ayudar a estos profesores, a estos profesionales que se están preparando, para que el Ministerio de Educación Pública les dé prioridad a ellos a la hora de contratarlos? Bueno, buenos días. Mi nombre es Valerie Barra, presidente de la Asociación de Estudiantes. Tengo 3 preguntas, ¿verdad? La primera sería, ¿qué acciones en sí se proponen promover para cortar la distancia en cuanto al acceso a los servicios académicos? Tutorías, por ejemplo, para que los estudiantes de las regiones podamos tener calidad semejante y cantidad de apoyo en tutorías como los de la Meseta Central. Esa sería la otra sería, ¿verdad? Agradecer primero lo que se ha mejorado en condiciones con el traslado a esta sede, pero me gustaría saber qué opiniones les merece la construcción del Centro Universitario de OSA. ¿Cuál sería el primer paso para que se haga realidad este centro? La otra sería, ¿existe la posibilidad y disponibilidad de ustedes, si resultan electos o electas, rector, para diversificar la oferta de carreras? Ejemplo, derecho, psicología, trabajo social, planificación social. Los jóvenes de acá preguntan mucho por estas carreras. Eso sería. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Elías Morales. ¿Cuáles son las fortalezas y las acciones, digamos? Elías Morales. ¿Cuáles son las fortalezas y acciones que, digamos, que la UNED está proponiendo actual y en un futuro? Digamos, veo que, digamos, el cambio en tecnología, pero digamos que esto es un ¿cómo llamamos? Un motor de búsqueda, digamos, donde muy pocos tienen acceso, vamos, a la interconexión, cómo es el sentido, vamos, la tecnología, más que todo. ¿Cómo van a comprometer al estudiante a la tecnología si no está acostumbrado? Buenos días, mi nombre es Iris Acuña, yo soy estudiante de bibliotecología, pertenezco también a la Asociación de Estudiantes. Yo estoy ya en el grado de licenciatura, por eso conozco que son cerca de 6 años, como decía. Una pregunta muy relacionada y con la experiencia personal. Resulta que en el MEP a nosotros nos hacen caso hasta que lleguemos a bachillerato. Resulta que por el plan de estudios y por todo, son un montón de créditos. Bachillerato a 3 años y medio, si usted va bien, ¿verdad? Si va pasando todas las materias. Aquí hay un montón de campos por inopia en el MEP, y yo estoy trabajando ahorita en un lugar que no es una biblioteca. Tengo este montón de tiempo de estudio, no estoy ganando como profesional, y eso me preocupa porque las universidades privadas, entonces, ¿cómo nos podrían, de qué manera ustedes se comprometen con nosotros a ayudarnos no solo en esta carrera, me refiero a muchas otras que tienen tal vez el mismo problema? Las salidas laterales que a veces nos brindan no nos las aceptan en el MEP, no nos dan la categoría, entonces ahí hay un problema. Un problema que ya lo hemos tratado desde con la cátedra, con la Federación de Estudiantes, Recursos de Amparo, ya fuimos a la Casa Presidencial, bueno, ya no hay nada más que hacer. Gracias a Dios ahorita estamos trabajando y todo, pero no tenemos como la retribución que quisiéramos de tanto esfuerzo. Esa es una.
Y la otra, bueno, también lo de las tutorías, me preocupa esa misma, esa facilidad que tienen otros centros, y a veces que los profesores, me ha tocado ayudarle a compañeros que, qué sé yo, no hay luz, en un lugar donde no hay luz y no puede entregar, ahí estaba un Bolívar de testigo, él también ha tenido que hacer trámites para que acepten una tarea, para que, entonces que nos, como, no es que nos alcahueteen, esa no es la razón, sino que nos flexibilicen por las condiciones que ahora ustedes también mencionaban que tenemos. Muchas gracias. Bueno, agradecer las preguntas y consultas. Los señores y señoras candidatos van a tener 4 o 5 minutos para sus respuestas y van a tener una réplica de 4 minutos. Entonces, 9 minutos tienen para contestar. Casi, por uno menos. Bueno, seré lo más concreto posible. Marvin, efectivamente, bueno, los tutores también somos seres humanos. Tenemos picos en todo sentido, pero lo que se está trabajando en este momento para poder compensar esa inestabilidad es la posibilidad de la videotutoría, o sea, a lo que hablaba. Usted puede, ya, si usted quiere asistir a una tutoría que se vaya a dar presencial, lo puede hacer, pero si usted no lo quiere, se va a dar un recurso que son tutorías pregrabadas, tomando tutores que se les... adecua su forma de dar la tutoría para que esté ante cámaras y usted pueda ver las tutorías que necesita cuando las quiera ver. Y lógicamente, los contenidos de esas tutorías tienen que obedecer a un programa. No pueden ser tutorías aisladas, y que a veces sucede, porque hay estudiantes que se quejan que un tutor, por ejemplo, les da una tutoría que no tuvo nada que ver con el examen. Eso es frecuente, ¿verdad? Entonces, la tutoría video grabada sería con los contenidos y las formas para que sea la misma tutoría en San José la que van a tener ustedes aquí. ¿Dónde van a tomar el recurso? Si no tienen computadora, todos los centros unitarios van a tener laboratorios. Todos los centros van a tener computadoras disponibles para los estudiantes. Bueno, tengo solo 4 minutos. Eso que usted habla, los PDFs, eso no es virtualidad. El PDF para mí es algo, un fenómeno que debe erradicarse. El PDF, lo que se está planteando para la digitalización de las unidades didácticas es muy diferente. Lástima, ahorita traté de jalar uno, pero no pude hacerlo en la computadora. Pero una cosa es PDF, otra cosa son las unidades didácticas digitalizadas. Donde usted puede, por ejemplo, si usted quiere, necesita ir a la página 147, usted le da a la página 147 y una vez lo lleva. Si usted está estudiando de noche, le puede bajar la intensidad de la luz. Si no le cansó el fondo blanco, entonces le pone un fondo más beige. O sea, eso es lo que se está trabajando en las unidades. Los PDF, yo coincido con usted, es más, yo no puedo estudiar PDFs. Y hay gente que piensa que eso es virtualización de una unidad didáctica y no nada que ver. Eso es un fenómeno que se está dando mucho y nosotros lo estamos tratando de combatir desde la Vicerrectoría Académica. Voy a dejarlo de inglés para último, si me lo permite, por una razón muy especial. Nosotros, Sergio, ahí tenemos un problema aquí con el MEP. Yo fui personalmente a hablar con el ministro de Educación de esa situación. O sea, en las regiones se están dando situaciones que son diferenciadas para la forma de contratar. Y en algunas, sobre todo un caso que se dieron en Pérez Celedón, aparentemente se estaba prevaleciendo a algunas personas para que pudieran tener mayor posibilidad de empleo que los graduados de nosotros. Ese tipo de cosas se hacen desde órganos internamente. En aquel momento, cuando se conversó con el señor ministro, es muy preocupado, pero también es que no depende del MEP. Hay otras instancias que actúan ahí, como el registro civil, el servicio civil, perdón. Ahí es donde hay un fenómeno, donde ahí no están valorando, por ejemplo, estamos haciendo grandes esfuerzos para acreditar y somos de las universidades que más carreras tenemos acreditadas. Y resulta que entonces llega el estudiante nuestro a pedir empleo y lo toman exactamente igual al que viene saliendo de una universidad privada que ni siquiera ha iniciado un proceso de mejora. Eso es lo que está mal y eso es lo que nosotros estamos cuestionándole al SINAES. ¿Por qué nosotros que estamos haciendo el esfuerzo para acreditar, ahora resulta que no hay ninguna diferencia entre el acreditado y el no acreditado, entre la calidad y la no calidad, en el estudiante que tiene que llevar un calvario
con un currículum como el de nosotros, que no lo deberíamos de pensar ni siquiera en bajar, se puede revisar, pero la calidad debe ser un elemento implícito que esté ahí siempre. Y ese estudiante está en desventaja con el que está saliendo muy rápido de la universidad privada. O sea, son luchas que hay que seguir dando y no podemos cesarlas, pero las estamos dando. Hay un escrito, inclusive, se lo puedo mandar un día de esto. Bueno, ahora sigo con la réplica. Lo que decía la presidenta sobre la contratación del centro, efectivamente, eso va en proceso. Hemos tenido problemas con el préstamo, los planos inclusive ya se empezaron a diseñar, no se va a construir aquí, se va a construir en el lote que está en el otro, ¿verdad? Creo que ya había consenso en ese sentido. Y hemos tenido problemas con el préstamo que está tramitando, el asunto del cambio, ahorita la volatilidad del dólar, nos cayó todos los planes que teníamos, el banco nos cambió las tasas y ahora se está esperando más estabilización. La diversificación de la oferta, se está trabajando mucho en eso. O sea, en realidad tenemos que buscar un mecanismo diferente para hacer ofertas académicas. Ya estoy en tiempo. Ofertas académicas para que sean más adecuadas a ustedes. Y ahora sigo con Elías y también con el asunto de las tareas y otros temas. Muchísimas gracias. Bueno, voy a tratar de responder lo más rápido posible. En el programa, que yo les agradecería que lo leyeran, hay un punto que se llama, en la segunda página, pertinencia e impacto de la oferta académica, con miras a la actualización del nuevo contexto, porque el contexto es diferente. Interesa la regionalización curricular como respuesta a las expectativas y demandas de las regiones. O sea, lo que yo les estoy, es mi compromiso, si llegara a ser rectora, es que los programas que ofrece la universidad deben responder a las expectativas y a las necesidades de las regiones. La UNED mira de manera global, pero en realidad debe ser con base donde están los problemas de mayor rezago social. Y OSA, esta zona de acá, es una de las zonas con mayor rezago social. Con respecto a, vamos a ver si me voy rápidamente con las primeras preguntas, que tienen sensibilización con los tutores. Déjenme decirles que el problema mayor es que cuando la UNED inició, aunque ahora dice con una UNED mirando al futuro, pero hay cosas que hay que tomar del pasado y que no podemos perder, porque el futuro se construye a través de los grandes logros que ha tenido el pasado, ¿ok? Y en ese sentido, ¿qué es los grandes logros? Que los tutores llegaban a las zonas. Yo me pregunto muchas veces, ¿qué es lo que paga un estudiante cuando se matricula en la UNED? ¿Por qué el estudiante de Bupala, de OSA, de San José, paga exactamente lo mismo por un curso? Pero luego cuando se viene, tiene restricciones, es así, con restricciones. Y el estudiante de San José no tiene las mismas restricciones que tiene el estudiante de OSA. Bueno, ¿por qué? Hay que preguntarle al señor rector, ¿por qué, verdad? ¿Por qué realmente esa sensibilidad no se ha tenido? Bueno, mi compromiso es que he estado durante más de 10 años defendiendo que la UNED es para los centros universitarios desde afuera. Sus prioridades son las zonas. Luego está lo que es el asunto de los materiales en PDF, que ahí coincido con el señor rector. Eso no es hacer educación a distancia. Hacer educación a distancia se puede hacer de muchas maneras. Hacer educación virtual es otra cosa. ¿Qué es virtual en física? Es algo imaginario, alguien que no es real. Pero resulta que detrás de una videoconferencia o de un teléfono está una persona. El otro asunto está con los programas de inglés, que yo sí me quiero referir a eso. Es decir, usted tiene toda la razón, la UNED debe revisar, la muchacha que fue la que preguntó, los costos. Un curso, pareciera que estamos compitiendo y nos estamos comportando como unos institutos privados y no como una universidad que es subsidiada por el Estado. Y en eso, desde ya le doy la respuesta, supongo que alguna parecida dará el señor rector, pero el punto central es que eso hace rato debía haberse revisado. Lo otro es con respecto a los exámenes colegiados, sí, tiene usted toda la razón, debe hacerse, pero sí debe existir, por la calidad, deben existir ciertas directrices que garanticen la calidad de los cursos, porque hay que competir, la competencia afuera es muy fuerte. Con respecto a lo que la UNED, las universidades privadas, desde el Consejo Universitario, hace muchos años hicimos un trabajo, fuimos hasta el Consejo Superior de Educación para indicarles, señores, ¿por qué es que en la zona sur las universidades tales y cuales tienen trabajo, los graduados y los estudiantes de la UNED no? Bueno, resulta, yo sí les voy a decir cuál es el mayor problema que hay. Es que las personas que están trabajando en las instituciones del MEP
son las personas que trabajan en las universidades privadas. Entonces, ahí nos dimos cuenta de ese asunto. Ese es un trabajo que hay que tratar de resolver. La otra cuestión que tenemos que mencionar acá, que me parece que es importante, en la réplica daré otra, es qué acciones deben propiciarse para que los servicios sean iguales a los de San José. Ya para mí tienen que ser los mismos. O sea, no es lo mismo. O sea, ¿por qué hasta deberían de quejarse a la Defensoría del Consumidor? Porque si están pagando por algo, entonces ¿por qué reciben una diferenciación totalmente distinta? Esa es la pregunta. Por la videoconferencia, por todo. Bueno, a la larga esa es una opción. Pero yo lo que he aprendido es que también el contacto, ojo a ojo, mirada a mirada, con eso es muy importante. Y el otro asunto está con respecto a la oferta académica, que ya yo ya me referí, y decirles que en la réplica podré contestar las otras preguntas. Me lo regala a mí. Ah, caray. Perdón, era un chiste. Bueno. Señores, que hace un rato nos saludé a los compañeros de Ondonet. Hi, chicos, aquí estoy. Me veo en una posición muy, muy, muy interesante. Y voy a decir un dicho que mi papá decía, era muy dicharachero. El futuro no ha llegado, el pasado ya se fue y el presente soy yo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, gracias a todos los que han construido en este momento esta universidad estatal a distancia. Pero llegó el momento de tomar decisiones. Llegó el momento de actuar. Marvin, ¿cómo se resuelve ese problema? Yo, que soy tutora, de verdad, de corazón y de profesión, les he de decir que solo cuando uno es tutor y resulta que va a salir de la UNED, porque hemos procurado ubicar tutorías regionales, ¿para qué? Con una finalidad específica, que el tutor esté ahí cerquita y ojalá que sea vecino del barrio, para que si tengo una duda caerle en la casa al lado, está trabajando para la UNED y hay que ponerse la camiseta. Pero ¿qué pasa? Resulta que yo ahí sí me voy a confesar y tal vez voy a salir muy feo, pero me pregunto, yo tengo una duda existencial. La UNED recibe 24 mil millones de pesos al año. Algo así, señor rector, ¿me equivoco? Bueno, creo malo les. Entonces, ¿qué hacemos? Yo sé que sí, somos muchos empleados. Pero ¿por qué? Si todo ese capital se le da a una institución para ayudar a la educación, tenemos que comprar por la educación. Las universidades privadas cobran poquito menos, pero no reciben 24 mil millones del Estado. Ah, caray, ahí me entra la duda. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, Marvin? Yo, que tengo que venirme en bus desde San José, porque un día esto tuve un gran problema, porque venía para Vianey, para llegar temprano, pedí un vehículo institucional, y han de creer que se me vino la de San Quintín, porque el tutor no tiene derecho a un vehículo institucional solo. Fue un problemón. ¿Quién es el más importante? No deberíamos darle a ese tutor todas las facilidades para que esté allá, pero también hay que darle deberes y responsabilidades. Señor tutor, aquí no hubo comunicación, la evaluación está mal, y les voy a dar un ejemplo. Nos pasó ahorita en economía, y yo le dije a los muchachos, chiquillos, linchen a esa señora que está adelante, se llama Rosa Vindas. No puede ser que yo sé que ustedes están preparados y porque la cátedra usó una terminología diferente en el examen, lo sonaron. Porque yo sé que ustedes estaban preparados, pero usaron una terminología. Así es que pónganlo ahí, que su profesora, y si quieren me quitan el salario, no utilizó esa terminología porque no es lo que se había acordado en la cátedra. Y fui a la cátedra como profesora y luché y me le tuvieron que dar mis puntos a mis estudiantes. Entonces, ¿qué se necesita? Profesores comprometidos. The English is a problem. Because if you study, you know that your teacher don't know the answer. No la saben las respuestas. Usan un papelito para verificar que sea la respuesta correcta. Y lo suena a uno. Mire, como cucaracha. Queda uno así, pegado a la pared. Cuando dice, yo vine a hacer el examen, yo estaba preparada. Y resulta que vi todos los connectors, vi todas las questions, y al final me salieron por otro lado. Y simple y sencillamente, hay una ponderación de la evaluación propuesta, que hagan como en el cole.
¿Se acuerdan que en el cole había un comité de evaluación? En la UNED tenemos que instaurar un comité de evaluación. Punto. Es bueno los exámenes colegiados. Sergio, la prioridad, transparencia. Este pobre país está lleno de rata inmunda, animal rastrero. Bueno, les. Entonces, tenemos que quitar la hay que quitar todos esos problemas de corrupción. ¿Y cómo? Exigiendo el cumplimiento de la ley. En SINAE se dijo, carreras acreditadas tienen prioridad. Ahí sí, vámonos a las calles y luchemos que nos den eso que nos prometieron. ¿Cómo dar igualdad de oportunidades? La igualdad de oportunidades se tiene, no es como darlas, es que se tienen que dar. En nuestra red están las carreras. Y si un profesor se abusa de esa manera, denunciémoslo. ¿Cómo vamos a contestar a Elías Morales? Fortaleza. ¿Cómo vamos a fortalecer la UNED? Entre todos, dando nuestras ideas, tomando los presupuestos y aprovechándonos de lo que el AMI ahora está generando. Sí, muchas gracias, más bien, y seguimos con el espacio de réplica, donde van a tener 4 minutos también. No hay réplica, aquí es, no hay réplica de la réplica. No cuenta ese tiempo, 8 segundos, ok. Iris, qué difícil, porque ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros deberíamos empezar a determinar, bueno, no tienen el bachillerato de bibliotecología. Bueno, por favor, si nos falta una materia, ¿por qué no la generamos? También hay suma de créditos. Entonces, lo que tal vez deberíamos hacer, diga, yo lo doy despacio. Es que el problema de, voy a decir el nombre de doña Rosario, no, y dice que no. En la anterior situación que yo hablé con ellos y les dije a ellos que nos estaban. En una conversación que tuve con doña Rosario, ella dijo que a nosotros el MEP no tenía que darnos a nosotros MT1, MT2, MT3 porque no éramos docentes. Quiero decirle que somos administrativos docentes y en orientación también son administrativos docentes. Y a ellos el MEP los ve como eso, como MT1, MT2, MT3, así los ve, de esa forma. Okay. La otra es... promesa, ahí está. La promesa para eso. Sí, yo digo, con Rosa la UNED crece, la UNED crece y con Rosa se fortalece, es mi compromiso que nos vamos juntos al MEP a ver cómo arreglamos eso. Yo creo que en esta vida todo tiene arreglo, lo único que no es la muerte, ¿verdad? Y ser feo, ¿qué podemos hacer? O ser tan guapos, ¿qué podemos hacer? Pero juntos tenemos que arreglarlo. Pero vamos juntos. Yo le prometo que yo sé que el señor rector este caso lo va a arreglar. Y hablamos con Rosario y hacemos una reunión y lo corregimos. Vamos a ver, la otra que quedó a medias. Venga, no hay que dejar nada a medias. A medias ni las medias. Nos quedan 2 minutos, póngale. En una conversación que tuve con el señor director de recursos humanos del MEP, don Antonio me dijo que él estaba anuente a negociar con las cátedras, en este caso con la rectoría, pero que él necesitaba un documento de servicio civil donde él, servicio civil, dice que esas salidas laterales son válidas para ellos, entonces inmediatamente ellos la aplicaban. Marvincito le agarró tarde, porque si ya le dijeron cuál era la solución... ¿Por qué no? Vea, yo hoy me le siento, pregúntele a este señor que está a la par, cuando he querido algo, no me le muevo al lado. No me le muevo, aunque ahora ya me quitaron el puesto de jefe de recursos humanos. Pero por un ratico y ahorita volvemos otra vez. Hay que hacer respetar las normas. Y yo le digo a usted que el artículo 27 y el artículo 41 de la Constitución Política son muy claros. Y hay derecho de respuesta. Y son muy claros porque también el artículo 66 de la Ley General de Administración Pública dice de que hay potestad de imperio. Las personas que tienen las competencias para resolver tienen que hacerlo. Y no es que quieran, ni me hacen un favor. Es deber. Servir el que no sirve,
para servir no sirve. Muchas gracias. Bien, vamos a concluir sobre todo las primeras partes. Yo insisto, de las alternativas de las tutorías que estamos dando son las mejores, para que no se cree falsas expectativas de decirle que a los estudiantes de OSA les vamos a traer las 1200 tutorías de los 1200 cursos que tiene la UNED. O los 1600, o sea, eso es imposible. Pero sí tenemos que darles un servicio, hay que darle una respuesta, y esa es la que estamos trabajando, es una respuesta real, sostenible. Por otro lado, la joven, el asunto de inglés, nosotros tenemos una posición del Consejo Universitario, donde doña Marlene es, que los cursos que nosotros damos tienen que ser autofinanciables. O sea, que tienen que tener cubrir todos los costos. Y inclusive hasta ganancias, en algunos casos nos han pedido. 97,000 colones, sí, es cierto, son cursos. Lo que pasa es que usted está matriculada en venta de servicios, que la UNED también tiene. Pero también hay unos cursos de acción social, de inglés, yo no sé si aquí se ha dado, de los de CONARE. A usted estuvo también, que son... Ah, en el de que son gratuitos. Ah, usted estuvo, me dice Bolívar. Ok. Están ese otros. Ahora, lo que se está haciendo es revisando desde CONARE la posibilidad de volver a abrir los programas de inglés gratuito para estudiantes. Eso es lo que estamos trabajando. Sí, exactamente, porque se están revisando. Resulta que se ha dado un fenómeno que cuando se le da gratis a las personas, muchas cosas... La gran mayoría, no digo todos, o muchos, no lo valoran. Mire, y dejan botado el curso. De grupos de 30 que matriculábamos sin cobrarles un 5, terminaban 7. Entonces, se les obligó a firmar un contrato y hubo una protesta enorme por firmar el contrato. Y aún así, siguen abandonándolo. Porque un contrato por 30,000 colones, ¿quién lo va a pagar? O yo no voy a ir a meterle un juicio a una persona por un contrato que dejó de 30,000 colones. ¿Me explico? O sea, es un fenómeno que se tiene que dar, pero usted tiene toda la razón. O sea, nosotros tenemos que insistir más, eso se llama extensión, se llama acción social, buscar la forma de cómo hacemos llegar a la universidad a la gente que no tiene recursos, y no necesariamente es la oferta formal, no, es la oferta que nosotros llamamos por la vía de extensión, que es mucho más barata, que es mucho más fácil de llegar, y tiene una virtud. Yo siempre he dicho, la extensión es el alma de la universidad porque toca exactamente la esencia de las personas, de lo que necesitan las personas. Y usted con la extensión puede dar de cualquier otra, de cualquier cosa. Ahí, las fortalezas, Elías, la UNED tiene muchísimas fortalezas. Y la principal fortaleza que tenemos es lo que tenemos en este momento. Este es, lo que tenemos en este momento es la mejor plataforma de la UNED para poder ir hacia el futuro. Yo no puedo ir al pasado, no, yo tengo que pensar en el futuro. O sea, el futuro, el mundo está tan cambiando tan rápido, de una forma tan dinámica, que ya nosotros tenemos que ver más allá. Y yo lo que hago ahora es consultar a gente joven para poder comprender cuáles son sus necesidades. Porque si yo hoy le consulto a mi abuelo y me va a dar una versión muy diferente. No, yo le consulto ahora a la gente joven para ver cuáles son las necesidades. Le consulto al muchacho de la escuela, del colegio. Cuando yo tengo oportunidad, yo voy a las escuelas y los colegios y me quedo hablando con ellos. ¿Qué esperan de una universidad pública? ¿Y cómo usar la tecnología? Estamos dando una alternativa. Todos los centros universitarios tienen que tener laboratorios de cómputo donde durante el día la persona, el estudiante matriculado, va a poder venir a que le enseñen a usar una computadora. Gracias. Bueno, Elías, usted tiene toda la razón. La UNED, por su proyecto de ley, como fue criada especialmente para llegar a aquellas personas que tienen la necesidad de una universidad a distancia porque no pueden llegar a las presenciales. Ok. Con esto le quiero decir
Si bien es cierto, la tecnología es un excelente medio, muy poderoso, ¿verdad? Es muy poderoso. También la tecnología nos ha demostrado que lo que hoy es novedoso, mañana está superado. Cuidado, caemos en ese círculo vicioso, ¿verdad? La tecnología, de ir persiguiendo la tecnología por la tecnología. No, lo importante es la persona. Y eso significa que la UNED, si usted quiere un curso en línea, debemos ofrecérselo. Pero si usted quiere el curso, como lo dábamos tradicionalmente, porque usted no tiene acceso a internet, esa es obligación de la UNED. Entonces, es un asunto de saber cómo manejar la situación. Es más, muchos de ustedes creo que han sido estudiantes y le preguntan, cuando van a hacer un examen por suficiencia, ¿con materiales o sin materiales? Entonces, ¿por qué para unos funciona y a otros no? Bueno, el otro es que la universidad, la palabra universidad viene de universalidad, y eso significa que tiene la obligación de brindar criterios, formar criterios para formar personas pensantes, creativos, innovadores, con independencia. Y debe ofrecer una oferta académica abierta, no solo centrada. Yo soy de matemática, de las ciencias brutas, pero eso no quiere decir, las ciencias duras, perdón, pero eso no se quiere decir, ¿verdad?, de las ciencias duras, pero eso no significa que no se debe dar música, arte, derecho, etcétera, ¿verdad? Lo interesante es que seamos derecho, pero a nivel de posgrados. No sé cómo lo hacemos, pero deberíamos de tener la carrera de derecho, ¿ok? La otra es, por ejemplo, los servicios académicos. Claro, de los servicios académicos tienen que darse. Eso es una obligación de la universidad, los de vida estudiantil, etcétera. La presenciabilidad es muy importante, pero ¿dónde debemos ponerle mayor atención? Si bien es cierto, no podemos darlas todas, por Dios, todos sabemos que hay cursos con un mayor nivel de dificultad. Matemática, física, química, contabilidad, hay cursos que requieren necesariamente del apoyo tutorial. Y la otra es el asunto de las becas, que es muy importante para inglés. CONADRE daba 100 millones para dar becas de inglés. La pregunta que yo me hago, ¿por qué no se ha dado todas esas becas y se ha canalizado? ¿Por qué ahora están volviendo a recuperarlas cuando se estaban dando, verdad? El otro es que existe un fondo solidario que aprobó el Consejo Universitario para los cursos de extensión. Pero resulta que los cursos del Fondo Solidario se están utilizando para resolver los problemas de traslado de una tutoría a otra. O sea, que se está desvirtuando cuál es la realidad especial. Existe un fondo muy importante para las becas y hay que fortalecerlo, pero también debemos fortalecer el Fondo Solidario para lo que son el área de extensión. También decirles que, para finalizar, que el artículo 84 de la Constitución Política establece que las universidades por ley deben ser financiadas por el estatuto, con recursos del Estado. Así que cualquier persona que llega a la rectoría tiene la obligación, no es un mérito, es una función, es una responsabilidad defender la autonomía universitaria y ir a defender los recursos para la universidad. ¿Con base en qué? En el proyecto de universidad que la ley le dio. Con base en la misión social que el país le dio. ¿Qué significa? ¿Quién va a cuestionar mayores recursos para la UNED si es para llegar a las zonas con mayor rezago social? Bueno, en eso le quiero decir, nos ha faltado liderazgo. Y la UNED necesita ese liderazgo, la UNED necesita mayor compromiso. La UNED necesita una persona, esta servidora, que tenga fundamento académico y que pueda llegar a demostrarle a las autoridades externas por qué la UNED no ha tenido esas oportunidades. Otra vez, 2 minutos, doña Marlene, lo sabemos. Para cierre. Bueno, agradecerle a los señores, al señor candidato y a las señoras candidatas por sus respuestas y su réplica. Vamos a dar la parte de cierre, ellos van a tener 2 minutos y también en este segmento iniciaría doña Marlene Víquez y concluimos con don Luis Guillermo Carpio. Bueno, primero que nada, vea que nos llevan cronometrados, ¿verdad? Así que no nos podemos salir de la norma. Desearía poder conversar y dialogar más con ustedes y poder responder muchas de las inquietudes que ustedes tienen. Sí, les debo decir que primero que nada, muchísimas gracias al personal del centro que nos ha permitido estar hoy acá, al Tribunal Electoral por permitir hacer estas actividades para poder llegar a toda la comunidad estudiantil. También decirles que les agradezco a Onda UNED efectivamente porque nuestra transmisión llega a todos los estudiantes del país y a todas otras personas que están fuera del país. Y decirles que si esta servidora llega a ser rectora, mi compromiso es profundo.
Y cuando digo que es profundo es porque durante todo el tiempo que estuve en la UNED como profesora, fui profesora tutora. Así que yo sé cuáles son los problemas que tienen los estudiantes. Sé la ley, por ejemplo, perdón, la política de poblaciones originarias fue escrita por esta servidora. O sea, es la única universidad que tiene una política hecha exclusivamente para atender las poblaciones originarias. Y claro, eso no lo dicen. Dicen algunas cosas que dicen, pero lo que no dicen es que hay alguien que se quemó las pestañas para ser coherente con la misión social de la universidad. Decirles que yo sí creo que tienen derecho, la educación es un derecho, y no puede ser que ustedes reciban cursos y programas con una diferenciación a los que ofrecen el área central. Eso no es justo. Mi compromiso es con las zonas más alejadas de todo el país. Muchísimas gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias por tener la paciencia de estar ahí sentadotes tanto rato, oyendo los ideales de estas tres personas, que tenemos un mismo ideal. Yo estoy segura que don Luis Guillermo, que ya tuvo la oportunidad de ejercer el cargo, que en la campaña anterior ofrecía cambios, como es lo que ahora estoy empezando a hacer yo, que quiere sostenerse para fortalecer la UNED con su proyecto, ya tuvo la oportunidad. Doña Marlene, una persona a la que admiro, una mujer de familia, una mujer que ha administrado su hogar y podría administrar la universidad. La admiro, perdón, no ha administrado, pero podría administrar la universidad, dije. Sí, la ven como rectora. Y esta mujer, madre de familia, bohemia, tutora de corazón, que ha vivido con los estudiantes en esta universidad en los últimos tiempos, las dificultades que tenemos reales, les ofrece lo mejor de mí para estar con ustedes y sacar la universidad. Innovaciones, tres. Primero, OndaUNED. Es algo inmediato que podemos fortalecer para mejorar nuestras tutorías. Segunda recomendación, ni del futuro ni del pasado, del presente. Un call center de tutores que a la hora que sea, así como se hace en HP y en todos esos lugares, accesemos y que nos puedan ubicar al profesor o a la persona que conoce para que nos resuelva la duda inmediata. Si estudio a las 2 de la mañana, es a la hora que puedo. Es mi propuesta. En términos generales, las tecnologías que tenemos, en términos generales, la UNED es una muy grande opción. Tenemos que fortalecerla. Muchas gracias y así es la cosa con doña Rosa. Muchísimas gracias por la paciencia. Es paciencia. Ya hemos aprendido a desarrollarla. Sobre todo es el hecho de poder venir hasta aquí, a la gente del Centro Universitario, por supuesto, y a OndaUNED, un proyecto que hemos admirado y fortalecido. Creo que aquí hay una decisión, nada más, ver ustedes, pues, elegir, escoger, pensar qué es lo que desean para ustedes, para el Centro Universitario, para la UNED. Hay que analizar las posibilidades reales que tenemos, el mundo real, y pensar que se está diseñando una universidad que se ajusta a las necesidades de la modernidad, pero sin olvidarnos a las necesidades de la condición real de nuestros estudiantes. Donde el estudiante que quiera el método tradicional lo va a poder tener, eso no se va a modificar un ápice, pero el estudiante que quiere el método nuevo y digital lo va a poder tener igualmente. Es un asunto de escogerlo, porque nosotros tenemos que preocuparnos, y ¿quién me habla del tiempo? Perdón, tenemos que preocuparnos casualmente para que ustedes, sus necesidades sigan siendo satisfechas. O sea, nosotros no podemos dejar de ver
a la persona que está detrás de cada rostro. Sabemos perfectamente que hay muchos errores, los hay, por supuesto, pero mal sería saber que si existen errores, no existe voluntad para poder corregirlos. Yo no me enojo porque me critiquen, todo lo contrario, aprendo y sobre todo es gracias a ustedes por su confianza. Buenos días. Bueno, agradecerle a doña Marlene Víquez, a doña Rosa Vindas, a don Guillermo Carpio, por compartir este espacio con el Centro Universitario de OSA, y obviamente el gran entusiasmo y respeto que tuvieron los estudiantes con sus consultas, que me parece que son los que construyen esta universidad a total distancia, una universidad en crecimiento y que precisamente puede ser una herramienta muy válida para el desarrollo costarricense. Seguidamente, queremos nada más informarle algunas cosas. Así como ese entusiasmo de los estudiantes, nosotros nos gustaría, como tribunal electoral, que se visibilicen a nivel de la elección. Y eso, para que sea así, usted tiene que empadronarse. Entonces, a partir del 21 de abril hasta el 1 de junio, pueden empadronarse para que sean electores para esta convocatoria de rectoría. Si no, no podrían votar. Entonces, tiene que cumplir el requisito que establece el reglamento electoral y las normas institucionales de los 24 créditos y estar matriculados en el periodo donde está la convocatoria de la elección. Entonces yo creo que es muy importante eso. Seguidamente le daría la palabra al compañero. Ah, bueno, y el día de la votación es el día 20, que vamos a estar informando, les vamos a estar mandando el cláusulas informativas. El 20 de junio, a partir de 8 de la mañana a 7 de la noche, van a estar los recintos abiertos en todos los centros universitarios del país para que ustedes puedan ejercer su derecho al voto. Seguidamente, a don Víctor Madrid, que es compañero del tribunal también, vamos a darle la palabra, que haga el cierre con una compañera, doña Chile, que no quería hablar, pero la vamos a poner a hablar. Venga, doña Chile, venga. Venga, con el ruido. Bueno, buenos días, compañeros. Lo que tenía que decir, ya el compañero lo adelantó, que era el empadronamiento y el día de las votaciones, pero agradecerle la participación. Creo que el que está aprendiendo aquí más soy yo, la verdad es esa. Muchas gracias y como yo digo, la paz sea con todos. Bueno, muchas gracias, Marino Víctor. Bueno, agradecerle al Centro Universitario por tan buena organización, tan buena convocatoria y esperemos que este proceso electoral nos ayude a reflexionar y a convocar y poder ejercer nuestro derecho al voto. Sin más por el momento, y invitarlos a que se conecten a las otras actividades que tenemos ahora en Neile y en la tarde en el Centro Universitario de Buenos Aires. Y obviamente a Onda UNED, que los viene acompañando en estas giras, agradecerle por su cobertura y obviamente que es muy importante dar a conocer esto. Gracias y buenos días. En ondauned.com pueden ver la grabación y las otras actividades. Y el día del partido se levantan y vienen a votar. Detrás del brochure aparece la dirección de mi blog. Ahí en la valla aparece mi blog.